Nos comunicamos en Washington, D.C., en Estados Unidos, con el abogado internacional Jared Genzer, defensor de los excarcelados políticos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, quien ha litigado en más de 25 países ante regímenes autocráticos defendiendo a reos de conciencia. Mi colega Octavio Enríquez le preguntó sobre los factores que influyeron en la decisión del régimen de Daniel Ortega de excarcelar y desterrar a 222 presos políticos y sobre la condena de 26 años de cárcel contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y esto fue lo que respondió. Doctor Genzer, gracias por la entrevista. En noviembre del año pasado usted le dijo a Confidencial que los dictadores solo liberan a los presos políticos cuando tienen que hacerlo. ¿Cuáles son los factores que usted cree influyeron en esta decisión? Bueno, creo que hay una variedad de factores que influyeron en la decisión. En primer lugar, la presión internacional que estaba sintiendo Daniel Ortega, por ejemplo, con Berta Valle, con Victoria Cárdenas, con quienes yo he estado trabajando, quienes han compartido sus historias personales a lo largo del, digamos, en distintos países a nivel, en distintos países del mundo. Adicionalmente, tenemos la presión internacional económica que ha venido recibiendo el gobierno de Daniel Ortega a través de las sanciones que han puesto el gobierno de los Estados Unidos, algunos otros países, la Unión Europea, y también las presiones que se están generando a través, digamos, dirigidas por los Estados Unidos frente a los préstamos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en organismos multilaterales de financiación. Esto llevó a que se mejoraran un poco las condiciones de los presos políticos alrededor de finales del año pasado, y esto nos demuestra que la liberación se da no porque él los quería liberar, sino es para reducir esa presión internacional que estaba sintiendo en ese momento. Ortega y Estados Unidos han dicho, ¿verdad?, por su lado cada uno, que fue una decisión unilateral de Nicaragua. ¿Hubo o no hubo negociación? ¿Qué cree usted? Bueno, la mejor información que yo tengo en este momento, teniendo en cuenta que todo esto pasó muy rápido en enero de este año, cuando Ortega hizo la oferta de la liberación, entonces no tenemos, digamos, la mejor información que tengo, que nos proviene tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado, es que no hubo ninguna concesión, no hubo negociación en este sentido. Sin embargo, es algo que se podía predecir, teniendo en cuenta el discurso que hizo Daniel Ortega en enero del 2022, en el cual expresamente mencionó que los presos políticos no eran nicaragüenses, que debían irse a Estados Unidos y que los Estados Unidos los debería recibir. Entonces, esa es un poco la información con la que yo cuento en este momento, pero de mis fuentes lo que tenemos es que no hubo concesiones. Ortega primero los desterró y luego le quitó la nacionalidad a los presos políticos. ¿Cuál es su valoración sobre la vía legal que usó el régimen para sacarlos del país? Ya nos está comentando que eso es una violación al derecho internacional, puesto que tú no puedes quitarle la nacionalidad a una persona, y mucho menos sin una justificación. Existen algunos, casos en los cuales una persona, digamos, al aplicar a una nacionalidad, brinda información falsa, pues ahí se podrían hacer otras valoraciones, pero este no es el caso de los presos políticos. Son personas nacidas en Nicaragua, nicaragüenses son ciudadanos nicaragüenses, y no se les puede quitar la nacionalidad de esa forma. Eso contraría los estándares internacionales de derechos humanos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos son unos derechos humanos, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libre locomoción, que se están violando por esas actuaciones. ¿Cuál es el estatus legal que tienen actualmente sus defendidos, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y los demás presos políticos? En ese momento, ellos se encuentran bajo una figura que se denomina, por el gobierno de los Estados Unidos, Humanitarian Parole. Esto es una medida de emergencia en la cual se los admite en los Estados Unidos y los hace, aplicables, les da la posibilidad de aplicar a la figura de asilo. Eso es un proceso que va a tomar tiempo, y posiblemente más adelante también podrán aplicar a la residencia. Sin embargo, recalcar que esto es un proceso que toma tiempo. Lo importante aquí es que no tienen un riesgo de volver a Nicaragua y que están seguros en los Estados Unidos. Entonces están bajo esa figura denominada Humanitarian Parole para situaciones de emergencia.
Por otro lado, nos recuerda que el gobierno español pues es una generosa oferta de ofrecerle la nacionalidad a estos presos políticos. Ya dependerá de cada uno de los presos si decide tomar esta generosa oferta del gobierno español. Esto, por supuesto, cambiaría la necesidad que tienen ellos de mantenerse y de quedarse aquí en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, conozco presos que no tomarán esta nacionalidad por la simple y llana razón de que se siguen considerando nicaragüenses, porque eso es lo que son, y no van a tomar otra nacionalidad por eso. Eso es independiente de las decisiones que haya tomado el régimen. ¿Cómo valora usted el caso de Monseñor Álvarez, quien no se subió al avión y fue trasladado posteriormente a la prisión La Modelo y condenado a 26 años de prisión? Bueno, yo considero que la situación de Monseñor Álvarez es una desviación de la justicia, es una tragedia y es una violación del derecho internacional. Esto nos muestra el miedo que tiene Ortega de Monseñor Álvarez, un obispo católico, y por lo que decide condenarlo a 26 años de prisión solamente 24 horas después de él no haber decidido montarse al avión en el que fueron liberados los otros presos políticos. Esto lo que hizo fue quitarle el gesto de la liberación y lo destruyó completamente, y lo que hace es recordarnos de su debilidad y de quién es él verdaderamente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.